El gobierno del Cesar sigue entregando elementos de protección personal y otros elementos a los hospitales del Cesar para enfrentar la pandemia del COVID-19. Además, la Sala de Análisis del Riesgo en Salud brinda acompañamiento a la cárcel judicial de Valledupar para contener el brote de coronavirus que se registra al interior del centro carcelario. Esto y más en este bloque de noticias de salud. Gracias a la gestión del gobierno Monsalvo, los hospitales de la red pública hospitalaria del Cesar siguen recibiendo elementos de protección personal necesarios para proteger al personal sanitario que atiende a pacientes en el marco de la pandemia. Estamos entregando 20.000 guantes, 9.000 caretas, tapabocas quirúrgicos, que bajo gestión primaria de la Secretaría de Salud Departamental, en conjunto con Gestión del Riesgo y el Ministerio de Salud, le estamos haciendo llegar a hospitales como Rosario Pomarejo de López, Curumaní, Pueblo Bello, Agustín Codazzi, Manaure, y que hoy son muy necesarios para poder enfrentar la pandemia de la mejor manera. Otro apoyo que reciben los hospitales del departamento por parte del gobierno departamental es la entrega de insumos para la toma de muestras de COVID-19. Son los elementos necesarios para poder hacer la toma de la muestra, pero al mismo tiempo para poder tener un adecuado transporte y llegada al laboratorio de salud pública. Le estamos entregando a todos los hospitales del departamento alrededor de 150 medios de transporte a cada hospital que le van a servir para poder hacer búsqueda activa o poder hacer búsqueda en pacientes sintomáticos. El gobierno de Luis Alberto Monsalvo, a través de la Sala de Análisis del Riesgo en Salud, sigue acompañando a las directivas de la cárcel judicial de Valledupar, haciendo seguimiento y vigilancia a los casos que se detectaron al interior del establecimiento. De 253 muestras tomadas, 201 resultaron positivas para COVID-19, de las cuales 190 son internos y 11 funcionarios. Llegaron a la Unidad de Salud Paisaje de Sol, expansión hospitalaria de baja complejidad adecuada por el gobernador Luis Alberto Monsalvo para atender la pandemia, los primeros 6 pacientes COVID-19, quienes cumplirán allí su aislamiento bajo vigilancia epidemiológica y monitoreo clínico. Se trata de 6 personas procedentes del municipio de Becerril. En comunicación con el alcalde y con Secretaría de Salud de Becerril, e identificación previa de algunos casos positivos en el comando de la policía, 6 casos en total, pues se decide traslado a la ciudad de Valledupar, a este centro de baja complejidad para cumplir el aislamiento y hacer vigilancia epidemiológica y clínica de cada uno de esos casos. Hoy tenemos 6 internos en total, de los cuales uno viene con síntomas leves, los demás vienen totalmente asintomáticos para COVID. Hoy estamos manteniendo, como lo dije anteriormente, la vigilancia clínica y epidemiológica para ante cualquier situación de empeoramiento o de aparición de síntomas, estemos atentos desde la Secretaría de Salud a prestarle la atención oportuna. Hacemos una pausa. Ya volvemos a Cesar. Lo hacemos mejor.